Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Vamos a dar unos minutillos para sus demás colegas, que vemos muy poquitos. Bueno, vamos a empezar, estimadísimos. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar ya, falta gente, pero ayer nos excedimos como 10 minutos, las disculpas del caso. Vamos a tratar de terminar puntual este día. Yo no me quejo por la clase extra de ayer. Sí, lo importante es aprender, ¿verdad? Eso es lo satisfactorio que haya, que se haya aprendido, que se haya aprovechado esos, ese extra, ese plus, porque al final, pues, todo sirve y entre más usted domine la herramienta, pues se le va a hacer el trabajo más, más fácil. Que eso es lo que, el objetivo, ¿verdad? Que ustedes dominen la herramienta. Aunque, como les digo, este curso es el primer nivel, ustedes tienen que seguir con el segundo nivel y tienen que seguir con el tercer nivel. Es decir, Excel intermedio, Excel avanzado, para que dominen por completo la herramienta. Porque Excel es tan extenso que solo en un mes no se podría ver todo. Bueno, incluso en los tres cursos no se alcanza a ver todo, ¿verdad? Porque es bastante. Pero sí, lo básico, lo más importante para que uno pueda trabajar perfectamente en cualquier empresa, en cualquier negocio. Eso es lo importante. Vamos a empezar entonces con el acostumbrado listado. Y vamos a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancía. Ana Patricia Méndez. Andrea Alicia Rosales. Ahí está. Bueno, ya tendrían que. Carmen Elena Nerio. Presente, buenas noches a todos. Noches. Daisy Noemí Murcia. Buenas noches, presente. Muy bien. Delia Frida Barahona. Presente, buenas noches a todos. Buenas noches. Diana Victoria Murcia. Dina Xiomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Buenas noches, presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches, presente. Noches. Germán Balmore Argueta.
Iris Marina Sandoval Figueroa. Joana Guadalupe Corcios. Presente. José Wilfredo Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches. Josué Neftalí Argueta. Karen Lilibet Rosales Manzano. Presente, buenas noches. Buenas noches. Karina Stephanie Iraeta. Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enrique. Buenas noches, presente. Buenas noches. Silvia Arelí Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Buenas noches, presente. Wilmer Alexander Antonio Vega. Buenas noches, presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Jessica Maribel Hernández. Buenas noches, presente. Ok. Bueno, tengan todos muy buenas noches nuevamente. Este día vamos a empezar nuestra cuarta sección o cuarta semana de este curso de Excel nivel básico. Y espero que estén haciendo sus laboratorios, porque ahorita ya entramos a la recta final. Por supuesto que en los ejercicios ya se ve una combinación de todo lo que hemos visto, los temas que hemos visto anteriormente. Este día iniciamos, les voy a compartir pantalla. Okay. ¿Están viendo mi pantalla? Ahora sí. Sí. Okay. Sí. Bueno, vamos a ver esta semana los temas que vamos a ver son tablas y representaciones gráficas básicas en Excel. Es decir, vamos a aprender qué son tablas, vamos a aprender las tablas básicas, ¿verdad? Porque hay tablas también avanzadas, hay tablas dinámicas que requieren de mucho, mucho manejo. Pero en este curso, pues, se les va a dar lo que son las tablas básicas y con eso, pues, se aprende bastante, ¿verdad? También vamos a ver el tema de buscar y reemplazar esta herramienta muy útil que tiene Excel, que pareciera que es sencillo hacer una búsqueda y reemplazar un dato, pero tiene muchas más cosas de las que podemos aprovechar. También vamos a ver siempre en las tablas toda la manipulación que podemos hacer cuando nosotros tenemos los datos ordenados de esa manera, es decir, en forma de tablas. Y por último, vamos a ver representaciones gráficas básicas. Vamos a aprender a hacer gráficos lo más que podamos aprender, ¿verdad? Que nos alcance el tiempo para ver cómo podemos nosotros generar gráficos fácilmente en Excel. Buenas noches, disculpe por conectarme tarde, Andrea Rosales, presente. Andrea Rosales, veamos. Andrea Alicia Rosales, ¿ok? Bien, entonces estos son los temas que vamos a estar viendo el día de ahora, pero
Antes me gustaría, si es de su aprobación, que terminemos de ver el tema de ayer, solo para darles unos ejemplos más bien, bien útiles y luego pues compartirles los archivos que les debo. Pero eso si ustedes me lo permiten. Yo digo que está bien. Sí, por favor. Ok. Sí. Bien, entonces vamos a ver, a terminar de ver el ejercicio de ayer, que era realmente, ya era poco lo que nos faltaba, pero al final, pues, en la pantalla, ¿sí? sí. Ok. Bueno, miren, el día de ayer, así al final, pues, un poco apresurado, vimos el tema de una doble validación en una celda. Entonces, cuando hay una doble validación, yo les decía que teníamos que hacer uso de una combinación de una fórmula, en este caso, pues una combinación de funciones. Entonces, les expliqué acá en esta columna de observación que nosotros tenemos dos validaciones. Una de ellas es que no permite que se metan números, sino que solo texto. Y la otra validación era que se ingresara solo texto en mayúscula. Entonces, también les dije de que antes de que ustedes vayan a hacer un tipo de validación ya con una fórmula, o sea, estas son ya validaciones personalizadas con una fórmula avanzada, usted primero tiene que, para que le salga más fácil, primero tiene que como que analizar, ¿verdad? La validación que va a poner. Recuérdese que en validación, lo que se pretende es que cuando la condición que nosotros ponemos en una validación sea cierta. Si es cierto, si es verdadero en este caso, lo que está en la fórmula, pues es que se está cumpliendo la validación y lo deja pasar. Pero si no es verdadero, o sea, si esto es falso, el resultado de la función es falso, entonces no lo va a dejar pasar porque no se está cumpliendo lo que usted está pidiendo. Entonces, ayer vimos este ejemplo donde buscamos una combinación de funciones. Era un criterio de validación personalizada y en personalizada lo que nos pide siempre es una fórmula. Entonces, acá les expliqué el fin. ¿Cómo podíamos nosotros armar esa fórmula? Ok, y aquí vimos que es una combinación de funciones, vean. Les expliqué también la función i, la función igual y la función es texto, la función mayúscula, que la combinación, fíjense, aquí, solo aquí estamos combinando 1, 2, 3, 4 funciones para poder hacer esa validación. Entonces, eso es lo que voy a hacer otro ejemplo más por aquí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo por ejemplo, aquí hay un, supóngase que aquí hay un código, ¿verdad? Un código que llevan también estos alumnos. Entonces, pero en este código nos están pidiendo una validación. Y la validación es que ese código siempre tiene que empezar, me dicen,
con la palabra todo. Porque todos los códigos de los alumnos son, por ejemplo, code-1, code-2, etc. Si yo no pongo code, por ejemplo, sed-1, CCD, ahí tendría que darme error. Entonces, esa es la validación que vamos a poner acá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Igual, ¿verdad? Aquí yo tengo que hacer uso de la función. Voy a hacer uso de la función igual. Ya sabemos que igual lo que me hace es que me compara dos cadenas de texto. Entonces, yo voy a usar la función igual en combinación con la función izquierda. Fíjense que estas son funciones de, podríamos decir, funciones fáciles de entender, ¿verdad? La función izquierda lo que hace es que me extrae el número de caracteres que están a la izquierda de la celda que yo le estoy indicando. Entonces, yo le voy a decir, mire, extráigame lo que está a la izquierda de esta celda. ¿Ok? Tres posiciones. ¿Ok? Vamos a quitar esto primero para que vean el efecto. Entonces, mire, aquí me le estoy diciendo que me extraiga lo que está a la izquierda de esta celda tres posiciones. Ok. Pero eso, como es una validación la que yo voy a hacer, le voy a poner una condición. Que eso que yo extraiga sea el primer texto, sea igual que el segundo texto. Y el segundo texto va a ser code. Esa es la validación que yo tengo que poner. Entonces, vean, es verdadero, ¿verdad? Pero si yo le pongo acá, por ejemplo, CCD1, ya va a ser falso. Entonces, esa es la condición que nosotros tenemos que poner. Lo voy a hacer así para dejarlo visto. Y entonces esa es la condición que yo voy a poner aquí en code. Vean. Marco el rango. Datos. Validación de datos. Ok. ¿Y qué va a hacer? Esa va a ser una validación con el criterio personalizado. Vean. Personalizado. Y la fórmula que le voy a poner es que me verifique si son iguales los textos de las primeras tres posiciones de la izquierda. De ese rango que he marcado, ¿verdad? En este caso se pone acá la primera celda que va a ser a cuatro, tres posiciones. Entonces, esto tiene que ser igual a code. ¿Ok? Ahí está. Entonces, quiere decir que si yo escribo aquí FF-1, me va a dar error, ¿verdad? Ah, bueno, pero como no sabe ¿por qué le está dando error? Vamos a ponerle un mensaje donde le vamos a decir código. El código debe empezar con código. Entonces, cada vez que yo quiera meter algo aquí diferente de que no lleve code, me va a dar error. Pero si yo pongo
co, como le estoy diciendo que en mayúscula, ¿verdad? O sea, el texto que le he puesto es mayúscula, vean. Entonces yo aquí solo puedo poner code-1, por ejemplo. Code-2. Code-3. Ahí ya no, ¿verdad? Porque no empieza con code. ¿Vean? Entonces, ese es otro tipo de validación que les dejo por acá. La validación entonces que le puso a E16 punto y coma 3 significa que solo valida las primeras tres. Sí, aquí porque les hice un ejemplo, ¿verdad? Porque construí la fórmula antes de pasarla acá a la validación. Pero okay. Aquí eso era, ¿verdad? Aquí estaba evaluando la celda E16, que era esta, ¿verdad? Y lo que le decía es que lo que está a la izquierda de esa celda, las primeras tres posiciones. Esa era una parte. Acuérdense que aquí estamos usando, aquí estoy usando dos funciones. La función igual, que lo que hace es que me compara dos textos. Entonces, ¿cuáles son los dos textos que yo voy a comparar? El primero era lo que estaba a la izquierda de la celda I16, tres posiciones, y el segundo texto era este texto code. Entonces, aquí ya tengo dos textos. Si estos dos textos son iguales, me va a devolver verdadero y me va a dejar pasar. Pero si no son iguales, me va a devolver falso y me va a dar el error. Es por eso que lo expliqué de esta manera. Ya acá en la validación, en la función, es de acuerdo a las celdas que están aquí, ¿verdad? Pero es esta misma. Ok. Bueno, de todas maneras, esto yo se lo voy a compartir, ¿verdad? Y ahí en las validaciones ustedes pueden ver todas las validaciones personalizadas que van para que puedan practicar. ¿Queda claro? ¿O hay alguna duda o quieren que hagamos una más, una validación más? Creo ¿Y que si se puede una validación más? Vaya, vamos a ver otra validación. Ya todas estas validaciones fáciles ya ustedes ya se las pueden bien, ¿verdad? Porque esto es facilísimo. Vamos a ver otra validación complicada. Por ejemplo, imagínense que me piden el correo electrónico, ¿verdad? El email de los estudiantes. Entonces, ustedes saben que un email, un correo, siempre tiene que llevar el símbolo arroba y tiene que llevar por lo menos un punto, ¿va? Por ejemplo, hsalegio@gmail.com. Entonces, cuando usted va a introducir un correo, tiene que validar que lleve un arroba y que lleve un punto. Por lo menos esas validaciones tiene que hacer. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes que sería la combinación de funciones que deberíamos de usar? Primero, lo que usted tiene que saber es cómo saber que ese texto que usted está ingresando ahí contiene un arroba o contiene un punto. Eso es lo primero que usted tiene que saber. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, si yo tengo aquí en esta celda este correo, ¿cómo se le ocurre a usted o qué función se le ocurre a usted que podríamos usar para saber que en esa celda, o sea, en esta celda E19 hay una arroba? Con igual.
con igual. A ver si hay alguna otra función que nos sirva aquí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que participe de todas las funciones más comunes que hemos visto? Acuérdense que vimos en las funciones básicas, vimos entonces, para plantearles la situación, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar si en ese texto hay una arroba. Sería un buscar, buscar B. Buscar B, no. Lo primero que tengo que hacer es encontrar. Les estoy diciendo el nombre de la función, encontrar. Excel tiene una función que se llama encontrar. Y en encontrar, los argumentos que me dice es, ¿cuál es el texto que estoy buscando? Ah, yo le voy a decir aquí, ¿cuáles son los argumentos de la función encontrar? Texto buscado, ¿dentro de qué texto? Y este ya es opcional, el tercer argumento. Entonces yo le voy a decir, encontrar, ¿qué es lo que ando buscando? Texto buscado, la arroba. ¿Y dentro de dónde quiero buscarla? Dentro de esta celda. ¿Ok? Entonces, mire. Me lo encontró, ¿verdad? O sea, ahí me dio la posición en donde se encuentra eso. ¿Ok? Entonces, entonces si me lo encontró es porque, si me devolvió un número es porque lo encontró. ¿Ok? Y como no le puse ningún argumento, entonces él me devuelve a dónde lo encontró y ya con eso me va a devolver una, me va a devolver una, me va a devolver un verdadero. Entonces, lo otro es también que yo le tengo que decir encontrar, pero esta vez lo que quiero encontrar es un punto, ¿vean? Entonces, pongo el texto, ¿verdad? Que quiero encontrar entre comillas, ¿de dónde? Siempre de esta celda. ¿Ok? Y si me encontró un punto. Entonces, y aquí tendríamos que utilizar la función que usamos acá, vean, la función y, donde la función y lo que hace es que me, la función y lo que hace es que me devuelve verdadero si los dos argumentos, si los dos argumentos que yo pongo son ciertos. ¿Okay? Entonces, ¿cómo sería? En otras palabras, sería y. ¿Qué dice? Y comprueba si todos los argumentos son verdaderos. Y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. ¿Cuáles son los argumentos? Son las condiciones que yo voy a poner adentro de la función y. En este caso, ¿cuáles serían? El primero sería que el de encontrar. El que yo quiero encontrar, la arroba en la celda esta. ¿Ok? Ese es el primero. Y el segundo argumento, acuérdense que los dos tienen que ser verdaderos. Sería encontrar el punto en donde, en esta celda. ¿Ok? Y ahí cierro. Entonces, vean, me devuelve verdadero. ¿Por qué? Porque me está cumpliendo las dos, los dos argumentos, pero si yo aquí le quito el punto, por ejemplo, acá, ahí ya me va a dar error, vean. Entonces,
ahí ya no se va a cumplir. Entonces ya tengo construida mi validación. Y ok, entonces la voy a dejar así para poder copiarla. ¿Qué es lo que hace usted? Nada más marca el rango, perdón, datos, marca el rango, me voy a validación de datos igual va a ser una criterio personalizado y aquí yo voy a construir mi fórmula. Le voy a decir y encontrar el texto arroba en la celda, ¿cuál es la primera acá? J4. J4 como primer argumento. Segundo argumento de la función y sería encontrar también el punto. Siempre en la celda J4. Vamos a ver cuál es el error que tiene. Encontrar y encontrar y encontrar, veamos, J4 y J4. Encontrar y encontrar. Veamos cuál es, qué es lo que me está ahí faltando. Y es que está evaluando un error, ya sé, porque no encuentra nada. Entonces, si yo pongo aquí arroba, punto y algo, no me dio problema, ¿verdad? Pero si yo pongo, uy, perdón. Ahí sí, ¿vean? Ahí está el ahí está. Sí, me decía que la celda que la fórmula que estaba poniendo me devolvía un error porque no había nada acá, ¿verdad? Pero por eso es que así como aquí nos dio error cuando no encontró el dato. Pero entonces yo le pongo aquí hsalegio@gmail.com. ¿Vean? No hay problema. Pero si yo le pongo hsalegio@gmail, solo así, ahí sí, ¿verdad? Está validando, vean. Porque no lleva el punto. Y si yo pongo hsalegio.gmail, imagínense que se me olvida el arroba, también no me va a dejar pasar. ¿Ok? Estamos. Aquí usted lleva dos validaciones que son complejas y por supuesto que la validación de datos lo que nos hace, lo que nos permite es ingresar datos y no permitirle error a los usuarios. Pero si usted quiere hacer ya más validaciones más complejas y restringir más al usuario, entonces ya tiene que usar formulario de datos, formularios de usuarios, que eso ya se hace con macro, ¿verdad? Ya es otro paso bien avanzado, pero aquí vean, aquí van todas las validaciones que a ustedes les pueden servir. Entonces, les voy a compartir este archivito y les queda como clave esa, ¿verdad? Primero construya su fórmula afuera, ¿verdad? Y compruebe, porque construirla a veces ahí mismo adentro sí se vuelve complicado. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? ¿Les pareció esta validación de datos? Sí, todo claro. Súper bien. Todas las validaciones que usted se le ocurra que pueda hacer para poder limitar a un usuario a que no ingrese datos
equivocados. Bien. Entonces, les voy a compartir, les debí algunos archivos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces les voy a compartir por el chat todos los ejercicios que hicimos en esta sección 3, que era de validación de datos. También vimos series de relleno, vimos herramientas de formulario. Y qué fue otro, qué fue, y también vimos uso de filtros. Entonces les voy a compartir cuatro archivos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero. Sí, gracias. Sí, bueno. Gracias. Vale. Va el primero entonces, este que acabamos de ver de validación de datos. Me avisan si les llega. Ojo, que no se trata solo de ir a ver el archivo y ok, ya tengo. No, usted trate de hacer un ejercicio, ¿verdad? Porque si no, se aprende haciendo. Pero si solo miramos, pues no se nos queda, ¿verdad? Entonces, usted haga un ejercicio aplicando esos ejemplos. Y si es posible, pues aplíquelo en sus tareas laborales, ¿verdad? Bien. Está el primero, validación de datos. Vamos con el segundo. El tema que vimos fue uso de filtros. Ahí va. Me avisan cuando lo tengan. Recibido. ¿Sí? Ya lo tengo. Uso de filtro. Ok. Vamos con otro. Vimos también vimos herramienta formulario. Herramienta formulario. Acuérdense que en la herramienta formulario, usted no puede dejar el formulario ahí fijo, ¿verdad? Porque o está ingresando por el formulario o está ingresando en la hoja de Excel. Entonces, no, el ejemplo comprende los datos que utilizamos. Ya usted para practicar el uso del formulario tiene que insertar el formulario en la función que agregamos, ¿se acuerdan que esa estaba un poco escondida? Y la agregamos. Agregaron a su barra de acceso rápido esa función, ¿sí? Sí. 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 Bueno. Sí, la agregamos. ¿Lo tienes? Herramienta de formulario, sí, ¿verdad? ¿Y cuál falta? Veamos. ¿Cuánto? Tres les he compartido. Falta uno, dos. Falta uno. Uso de filtros. Ya sé cuál es. Falta. Falta este de series de relleno. Este también es bien interesante. Series de relleno. Ok, me avisan, por favor, si lo tienen. Recibido. Recibido, ok. José Wilfredo Rivera, ¿los tienen los cuatro? Ya los tengo. Muy bien. Sí. Excelente. Ok, los demás, espero que sí los reciban. Sí, ¿verdad? Recibido. Sí, ya lo recibimos. ¿Joana Corcio lo tiene? Sí.
Ya lo descargué también, gracias. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces, hoy sí. Vamos a pasar al tema que con el que dimos la introducción, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el primer tema que vamos a ver en esta cuarta semana? El primer tema que vamos a ver son las tablas básicas. ¿Okay? Pero primero tenemos que saber qué es una tabla, ¿verdad? Aquí está el concepto, vean. No es lo mismo, usted puede tener un conjunto de datos ahí, pero pueden ser solo datos y no están configurados o formateados como tabla. Ya vamos a ver todas las ventajas que tiene el que estén formados como tabla. Entonces, una tabla en Excel es un conjunto de datos organizados en filas o registros, en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas. Los nombres de los campos se llama ya en una base de datos. Y las demás filas contienen los datos almacenados, o sea, los registros. Es como una tabla de base de datos, dice. De hecho, también se denominan listas de base de datos. ¿Para qué son útiles las tablas? Bueno, las tablas son muy útiles porque, además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Ya nos vamos a dar cuenta de todas las facilidades que Excel nos proporciona cuando nosotros convertimos un conjunto de datos en tabla. Ok, entre las operaciones más interesantes que podemos realizar con las tablas tenemos. Primero, podemos ordenar los registros. Segundo, podemos filtrar el contenido de la tabla por algún criterio. Tercero, podemos utilizar fórmulas para la lista añadiendo algún tipo de filtrado. Cuarto, podemos crear un resumen de los datos. Y quinto, podemos aplicar un formato a todos los datos. Entonces, estas son, entre otras, de las cosas más prácticas que podemos hacer nosotros cuando tenemos una tabla. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, en uso de filtros, que es un tema que vimos, vimos que teníamos por allí una tabla y que pudimos hacer filtros bien prácticos, bien cómodos. Entonces, ¿queda claro qué es una tabla, señores? ¿Será lo mismo una tabla en Excel que una hoja de Excel? Estimadísimos. Pero la hoja de Excel puede almacenar de todo. Sí, pero ¿qué almacena usted en una hoja de Excel? Puedo almacenar más de una tabla. ¿Más de una tabla? Una serie de datos específicos. Ajá, puedo hacer más de una tabla. Más de una tabla. Una base de... Entonces puede almacenar varias tablas. Ajá. Entonces, una hoja de Excel, ¿no es lo mismo que una tabla o es lo mismo? Esa es la pregunta. No, no es lo mismo. Para mí no serían lo mismo, aunque igual de útiles. Correcto, igual de útiles, pero
Veamos ahí el compañero Elmer Hernández que nos dijo no es lo mismo. No son lo mismo. Ajá. Explíquenos ahí, estimadísimo. Claro, la hoja pues es toda la sección de columnas y filas, todas las casillas que tenemos en Excel para trabajar, para ingresar datos. Y en cambio las tablas es pues todos los datos organizados o los registros que tenemos organizados, ready para el filtro, ready ¿para qué? Para seleccionar algún criterio que deseamos buscar en la tabla. Más que todo, las tablas son datos organizados. Y en cambio, en la hoja podemos poner los datos de forma desorganizada. Excelente, Elmer. Esa es la respuesta. Excelente. Una hoja de Excel, dijimos al inicio de este curso, mire, una hoja de Excel es un conjunto de filas y columnas, ¿verdad? Que están compuestos por celdas. Las celdas es la intersección de una columna con una fila. Un rango de celdas, un rango es un conjunto de celdas. Entonces, eso en esas celdas nosotros podemos almacenar datos, siempre almacenamos datos, pero de forma desorganizada, de forma aleatoria. En cambio, una tabla, como lo explicó muy bien ahí el compañero Elmer, están organizados los datos de una forma ordenada y de una manera continua. Es decir, que no puede tener filas o columnas separadas, porque entonces ya deja de ser una base de datos o deja de ser una tabla. Entonces eso es importante, ¿verdad? Tener claro que es una tabla y cuándo tenemos que utilizarla o en qué momento tenemos que convertir un conjunto de datos, un rango de datos en tabla. Porque ya vamos a ver que parecen lo mismo, pero no son lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿O queda clarísimo? ¿O está claro como la horchata? Está claro. Está claro. Ok. Está claro. Carmen, ¿quedó claro? Quedó claro. Perdón que estaba estornudando. Carmen, historia. Elena, ¿quedó claro? Hoy sí, ¿verdad? Sí. Vale. Muy bien. Entonces, y acá está, ¿verdad? En una explicación sencilla. Las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. Y muy cómoda y organizada, ¿verdad? Podríamos agregar. Entonces, una tabla, por supuesto, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una tabla, vean. Una tabla, esta podríamos decir que es una tablita. Pero usted va a usar ya tablas cuando ya tiene una cantidad de datos considerable, ¿verdad? Sin embargo, esta es una tabla que está compuesta por columnas, en este caso tres columnas, y filas. Y esas filas, esas columnas tienen sus títulos. Acá están los títulos. Entonces, en este momento se convierte ya en una tabla. O sea, este es el formato para convertirla en tabla. Así sería. Entonces, usted no puede dejar aquí columnas de por medio en blanco, ni filas de por medio en blanco, porque ahí ya no puede ser una tabla, ¿verdad? Porque ya los datos ya se están desordenando. Bien. Entonces, pasando de esto, a la teoría, que siempre la teoría es importante tenerla en cuenta, nos pasamos ya a nuestra hojita de Excel de ejemplos. Ya está. Bien. Entonces, estamos acá, miren. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ok.
Pregunto nuevamente, ¿será esto una tabla? ¿Tiene sus filas, tiene sus columnas? ¿Están ordenados los datos? Vean, todos los datos son continuos. Es con los datos que hemos venido trabajando todos los municipios de El Salvador. ¿Será esto una tabla? No, no es una tabla. Ok. Sí, es una tabla, pero no tiene formato como tabla. Ok. ¿Alguien más? Igual para mí es una tabla. Dos dicen que no es una tabla. Carmen Elena, ¿qué dice? Que para mí sí es una tabla, porque contiene los datos que necesito. ¿Alguien más? También. ¿Una opinión más? No es tabla. ¿Cómo? Para mí sí es tabla. No, no es tabla. ¿Alguien más que opine, por favor? Yo quiero opinar. Si es una tabla, una de las condiciones es que no debe de tener ni columnas ni filas separadas, ¿verdad? Entonces esa condición no la cumple. Además, pues están encabezadas también todas sus columnas, ¿verdad? Sí. Habría que darle algunos formatos, sí, pero ya esa es una cuestión de presentación de los datos, ¿verdad? Para darle un realce a los datos que tenemos ahí. Uh-huh. Esa es mi opinión. Ah, entonces, pero usted dice, José Wilfredo, ¿es tabla o no es tabla? Sí, sí, es una tabla, claro que sí. Ok. Bueno, entonces estamos ahí como 3-3, ¿verdad? ¿Alguien más que desempate? ¿Es tabla o no es tabla? Sí, es tabla. Sí, para tabla. Mí también es tabla. Ok. Entonces ganaron los que dicen que van más los que dicen que es tabla, ¿verdad? Pues fíjense que les voy a decir que cumple las condiciones que debe tener una tabla, pero no es tabla. ¿Ok? ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que a usted le indica cuando datos de esta manera son tabla o no? Lo primero que le indica, por ejemplo, si nos vamos al final. Bueno, les voy a poner mejor acá si nos vamos al final, vean. Aquí termina, ¿verdad? Pero si esto fuera una tabla, acá hubiera un indicador. Vean, acá hubiera un indicador que es como un angulito que nos dice que esa es una tabla. ¿Verdad? Primero. Otra forma que podemos nosotros identificar si eso es una tabla o no es que si usted le da por acá, en medio de todo, botón derecho, entonces vea acá, si fuera una tabla, aquí le apareciera una opción que dice tabla, pero aquí le dice que este es un rango normal, porque aquí le dice, si usted quiere convertir todo ese rango en tabla. ¿Ok? Otra forma también es que si usted, cuando tiene una tabla, si usted le da la combinación de teclas control y le vuelve a dar control E, automáticamente él le va a marcar el rango que tiene esa tabla. En cambio, aquí no nos está haciendo ese efecto. ¿Ok? Entonces, aunque yo tuviera, por ejemplo, vamos a, para efectos de hacerlo esto más corto, yo voy a copiar solo estos datos acá. Y, bueno, igual, ¿verdad? Ahí está, vean, tienen el orden y todo. Cumple los criterios para que sea una tabla, pero no es una tabla. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Ya van a ver, para convertir un rango de datos en tabla. Hay varias formas, ¿verdad? Hay varias formas de hacerlo. La primera es, usted se ubica dentro donde están los datos y nos vamos a la cinta de opciones insertar. Y acá le damos tabla. ¿Vean?
aquí en la sección tablas de insertar, le damos tabla. Y vean lo que hace acá, tabla. Automáticamente Excel se da cuenta que este rango de datos cumple las condiciones para hacer una tabla y él solo le marca, mire, todo el rango. Y a la vez le da cuenta el que tiene encabezados. Entonces él dice, bueno, este rango de datos cumple la condición para que sea una tabla. Se lo marca y usted solo le da aceptar. Y ahí ya se lo convirtió en una tabla. Miren. Ahora, porque le puso un, usted me va a decir, mire, pero este, ahí ya le puso ya le puso un formato bonito, ¿verdad? Entonces, por eso es que se identifica como tabla. Pero yo le puedo borrar todo este formato, ¿verdad? Vean. Por ejemplo, yo le puedo borrar todos esos formatos. Vean. Y igual se ve como que no es tabla, ¿verdad? Pero vean, aquí está este indicador que yo les decía. Miren. Ajá. ¿Verdad? Este indicador nos dice que es una tabla. ¿Ok? Ahí estamos. Y no tiene ningún formato, ¿verdad? Entonces, también voy a deshacer todo esto. O sea, hoy ya no es tabla, ¿verdad? Porque deshice todo, ¿ven? Entonces, la primera forma de convertir un rango de datos en tabla es, nos vamos a insertar tabla. ¿Ok? Otra forma de convertir un rango de datos en tabla rápidamente es con la combinación de teclas Control-T. Miren. Control-T. Control-T de tomate. Y él inmediatamente se da, ¿verdad? Es un atajo para irnos a crear tabla. ¿Vean? Hacemos otra vez esto. Y también lo puede hacer con la combinación de teclas Control Q. Control Q. Q de queso. Control Q. Igual, ¿vean? Entonces, tres formas de hacer, de convertir un rango de datos en tabla. Quiere decir que si todo esto que tenemos nosotros acá, lo quisiéramos hacer en tabla, ¿cómo podemos hacerlo? Rápidamente. Control. Control Q o Control T. Exacto, Control T. Y mire, él ya me detectó todo el rango. Vean, todo el rango. Y yo le voy a aceptar. Y ya todo esto es una tabla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo identifico como tabla? Acá, ¿verdad? ¿Estamos? Sí. Y bueno, y si yo guardo esto, ¿verdad? ¿Ok? Yo lo voy a guardar. O sea, acá, este, Control T, aceptar. Entonces, pero hay algunas funciones que no se pueden realizar cuando los datos están ordenados en forma de tabla. Allá en el nivel avanzado, nos vamos a dar cuenta cuáles son, ¿verdad? Pero puede que usted en algún momento quiera convertir este rango de ya no quiere que sea una tabla.
¿verdad? Y esto usted lo guardó y cerró el archivo, lo volvió a abrir, entonces ahí ya no le puede dar lo que yo estaba haciendo, deshacer, ¿va? Porque ya está guardado. Entonces, si usted quiere convertir esta tabla en rango otra vez, hay varias formas. Bueno, básicamente usted copia los datos a otra hoja y ya los copia sin formato de tabla y le quita todos los formatos que tiene bonito, ¿verdad? Y eso sería una manera. Pero la manera más rápida de hacerlo, y créanme que sí se usa, porque usted puede decir, no tiene sentido tener un rango de datos si mejor se ve mejor con una tabla, ¿verdad? Pero, como les digo, hay ciertas funciones que no trabajan cuando los datos están formados así, en forma de tabla. Entonces, existen tablas y rango de datos, que son estos, ¿verdad? ¿Cómo convertimos una tabla en rango de datos? Sencillo, vean. Usted solo le da botón derecho sobre la tabla. Y acá, aquí, si se fija también, aquí ya nos puso esta opción tabla. Tabla. ¿Qué? En un rango normal, acá no aparece, vean. Aquí no aparece tabla, ¿verdad? Porque esto no es una tabla. Esto sí es una tabla. Botón derecho. Tabla. Y yo le voy a decir convertir en rango. O sea, quítemele todo el formato de tabla. Perdón, que ya no sea una tabla, pero déjenme los formatos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Okay. Entonces, le quedó arregladito ahí con el formato, pero esto ya no es una tabla. Vean, porque ya no tiene acá el puntito. Bueno, nos vamos a quedar acá, estimadísimos, ¿verdad? Creo que mañana ya, bueno, mañana veremos otro tema, pero después de mañana vamos a seguir con tablas. Es porque así lo dice el programa, ¿verdad? Pero ya nos queda bien claro que es una tabla. Y ya en la siguiente clase de tablas vamos a trabajar todo lo que se puede hacer fácilmente en una tabla. Nos quedamos hasta acá. De acuerdo. Espero que descansen, tengan muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.